Y ahora estoy aquí queriendo convertir los campos en Cocineros Argentino Festival de Frituras. Churros dulces y salados, buñuelos turcos, galletitas italianas, pastelitos de manzana. Aparte, show de matambrito, rápido y furioso. Me muero. Por supuesto, como lo habíamos prometido, un móvil en vivo y en directo desde Tucumán, desde Fama y ya la fiesta nacional de la empanada. ¿Cómo anda, mi querido? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Don Juan Manuel, es un placer tenerlo acá. Don Juan Manuel, es un orgullo tenerlo acá. Muchísimas gracias, gracias por la invitación nuevamente. Maestro churrero y a pedido del público en el día de hoy, seguimos con los churros, versiones dulces y saladas. Señorita Ximena, usted, por favor, que no se nos queme ningún churro. Los estoy haciendo bailar en la fritura, ¿eh? Sí, están perfecto, va bien. Ya un minutito más y ya salen. Y salen, ok. Muy bien. Mi querida Dana, usted también va a asistir en estas frituras y en estos churros rellenos. ¿Podríamos empezar ya mismo, mi querido Juan Manuel? Por supuesto. Vamos a... Sí, por favor. Queremos hacer churros en casa. Porque todo el mundo está en la casa y dice, ¿cómo hago churros a la tarde en mi casa? Escuchalo a Juan Manuel, que es un experto. La receta es facilísima. Sí. En volumen, misma cantidad de harina y de agua. Okay. Y más o menos volumen, por kilo de harina son 10, 12 gramos de sal. Ok, o sea... Eso traducido en una cucharada, ¿cuánto es? Y media sopera más o menos. Media sopera. Si no mucho, muy bien. No mucho, si no sale muy salado. Ya de por sí el churro es salado, es una masa salada. Claro, es salada. Para, estoy pensando para la gente y la casa. 4 tazas de harina, 4 tazas de agua, media cucharada de sal. Tal cual. ¿No? Se pone a hervir el agua y una vez que el agua esté bien hirviendo, ahí echamos la harina. Lo dejamos, lo mezclamos ¿sí? con una cuchara de madera, puede ser, durante aproximadamente 2 minutos y ya lo volcamos acá y lo amasamos, lo terminamos de cocinar la masa. Muy bien, me están sacando la primera tanda de churritos. Ay, ¿Qué churro que es usted, don, Muy rico. Y Juan Manuel prometió que va a hacer churros dulces y salados. Y salado. O sea, no es rellenos dulces salados. Y rellenos salados. Bien, tenemos el agua acá. Estamos esperando el agua. Esperando que hierva, ¿viste? A ver, a ver. A punto del borde, ¿eh? A punto del borde. Y aparte, estábamos tomándose unos deliciosos traguetes que hizo nuestro amigo Gastón Tonga Rodríguez, que ha venido y está allá. Y en cualquier minuto vamos para allá, mi querido, ¿eh? Entonces, por allá, por favor. Sí, señor. Muy bien, ¿eh? Es el primo de Pato. El primo de Pato, sí, señor. Y aparte, otra cosita, chicas. Sabemos, lo hemos dicho el otro día. Hoy, en este momento, ya mismo, están jugando las Leonas. Están haciendo un delicioso partido, las Leonas contra las ex Leonas, ¿sí? En Rosario, había cuenta de una recaudación para las víctimas, ¿sí? Del desastre del 6 de agosto pasado. Entonces, doña Lucha Aymar se le ocurrió por qué no hacer este partido a beneficio. Y ahí está, ¿eh? Ahí están. Las Leonas versus las amigas de Lucha a beneficio de las víctimas del derrumbe. En minutos vamos, prepárate. Juan Ballesteros, vamos a mostrarlo. Ahí, quiero ver a las chicas jugando al hockey. Sí, usted dijo lo de delicias por las chicas, ¿no? Sí, qué lindas que son las leonas, no, no. Qué lindas que son las leonas. Unos camiones de frente. ¿Qué estáis viendo? Ahí viendo el agua. Muy bien. Necesitan un repasador y una cucharita de madera. Dale, ya te pasamos. ¿Cuánta harina tenés ahí? Acá más o menos hay 1,4 kilos. Bien. Ajá. Me lo ha pesado acá. Y en proporción, entonces pasa, pusiste el agua y que estáis viendo. Puse el agua hirviendo con la sal y ahora le echo... Ahí está llegando la cuchara de madera, ¿eh? Sí. Ya está llegando. Todo de golpe, ¿no es cierto? Todo de golpe. Todo de golpe. Bien. Quiero ver, hace bastante que no hago y quiero ver si se complica el tema de... como si se pone muy dura la masa para Es literalmente un engrudo, ¿eh? Es un engrudo, se va armando un engrudo. Contámela a mí, si es un engrudo la última vez, no la podía manejar. Me la diste en un aparatito casero y manual. Lo que pasa es que se había enfriado la masa. Y para hacerlo con eso, hay que hacer mucha fuerza. Bien. Para hacerlo con eso, la masa tiene que estar recién sacadita. Bien. Perfecto. O sea que si vos tenés esa, hacelo con la masa caliente, como va a ser ahora Juan Manuel. Bueno, a ver. Hoy tiro la harina. Sí. Harina 4-0, dijiste. Harina 4-0. Bien. Sí, ahí va. Bien. Todo de golpe. Todo de golpe. ¿Quién lo ve? Entonces esto... La salsa estaba en el agua. La salsa estaba en el agua.
y esto voy revolviendo, voy mezclando, ¿sí? Hasta que la harina chupe toda el agua. Bien. Muy bien. ¿Sí? Yo creo que debe ser una de las facturas más baratas que podés hacer en tu casa, porque es harina y agua, no tenés ni manteca, claro, podemos, ni nada. Después podemos bajar un poquitito el fuego para que no quede pegado en la cacerola, ¿sí? Y seguimos revolviendo. Bien. Esto es aproximadamente durante un minuto, dos minutos. Con, ¿sí?, el fuego prendido. Con el fuego prendido. Okay. O sea, esto es fundamental, ¿eh? Okay. Que el fuego esté prendido. Porque viene ahí, Juan. Perfecto. La famosa masa de doble cocción. Claro, ¿no es cierto? Claro. Cocción acá y después en la fritura. Claro. Muy bien. Mira, igual se hace como un engrudo. Sí, ¿vale? Ya te digo que cuesta un poquitito. Si te dan para esto, está bueno, difícil. Juan Manuel es un experto churrero. Tiene años. Y una vez que está así, lo corres. Lo corro. Apago el fuego, ¿no? Sí, ya se puede apagar, sí, el fuego, sí. A ver, churros en vivo, Calabrese. Está buenísimo ver la masa para que la puedas hacer este domingo a la tarde ahí en tu casa. Bueno, y ahora viene la parte donde uno sufre, ¿no? Ah, no, bueno, sufra, eso corre por su cuenta, no, hermano. Eso correrá por su cuenta. Eso de ponerse a jugar con una masa que está hirviendo es y el casi vapor que sale. Faquiresco. El vapor que uno puede masa hacer así. Sí. Puede aplaudir como para. Ah, ¡no! Bueno, antes sin nada, con la mano directa. Así, sí, así. Ahí va. Es una buena manera, sí, de ejercer el faquir. Claro. Sí, pero como tenía mi abuelita que le decíamos que tenía manos de amianto, porque pasaba la mano por el fuego. Pero esta parte es muy importante, ¿no, Juan? De hacer. Fundamental, para que termine de cocinarse, sí, y aparte también para sacarle todo el aire. Claro, porque okay, está el problema de que también los churros explotan. Claro. Cuando lo tiras al aceite. Sí. O sea, iba a decir a la frita. Para evitar que explote, se amasa. Claro, para evitar que explote, esto es muy. Hay que aclararlo. Hay que amasarlo bien y utilizar los elementos o esta máquina, claro, o esta máquina o el émolo que utilizamos el otro día. Porque eso lo que hace es sacarle el aire y así los churros no explotan en la sartén. Se está quemando. Te queremos hacerte un mimo porque te lo vemos sufrir, así que vamos a dar un mate a Juan Manuel con esta yerba que es riquísima, que se llama la cumbrecita y que a diferencia de otras yerbas que utilizan saborizantes, la cumbrecita usa hierbas naturales, usa menta, pepenina, polo y cedrón. Es buenísima y se siente un gustito distinto y natural. Yerba la cumbrecita, con verdaderas hierbas naturales, simplemente distinta. Muy bien, muchas gracias, la cumbrecita. Gracias. Ahí va. No para, no para. No, no para. Hay que seguir, seguir. Ven, cambió mucho. Ven. Claro, ahora se va alisando cada vez más y la harina va desapareciendo. Claro. ¿Se acuerdan que tenía restos de harina? Sí, tenía restos de harina y era como. Esto hay que seguir. ¿Cuánto más o menos, Juan? Cinco minutos. Está bien, ok. Y es en este estado, fíjate, cuando vos tenés que ponerlo en el émbolo para y sale rapidísimo. Bien. Porque esto apenas se va a secar, apenas se va cuando se enfría, enfriando, se endurece, se transforma en una torta. La pregunta que yo sé que la gente se está haciendo en la casa, dice, ¿por qué tengo que tener churrera si yo veo la masa así? Permiso, ¿eh? Sí. Y podría agarrar un cachito. Lo quiero mostrar porque la gente en la casa se lo pregunta. No. Estiro así un cachito, lo tiro a la fritura y tengo un churro. ¿Qué pasa? No. Lo que explicabas recién, pero. Explota. Y te puede lastimar. Exactamente. Explota. Esto no, tenés que tener el émbolo. Claro. ¿Lo metemos ya? ¿Se puede meter? Yo acá tengo un poquitito adentro. Bueno. Bien. Carrera, maestro. La maquinola profesional. Esto, toda la manija. Muchísimas gracias. Esto es una fiesta de los. Esto se mete acá, recibiendo, y esto empuja como un embudo. Ah, y salen por allá. Como un embudo, ¿eh? Y sale ahí matriciado con las rayitas típicas. Voy a utilizar esto porque el otro día la familia churrera me dijo, ¿cómo vas a cortar los churros con el dedo? ¿En serio? Cornet. Me lo saca parejito, maestro, por favor. ¿Cómo no, señor? Uno más largo, uno más corto, no. Yo quiero todo ahí. Estandarizada la fábrica churrito. De paso le quiero mandar saludos a toda la familia churrera. Deme que yo los case y usted le da la manija. Desde el año 68. Desde el año 68. Sí, en Villa Gesell, en Necochea, en Pinamar, en Bahía Blanca, en Las Gaviotas. Y yo estoy acá en Buenos Aires. Dele, maestro.
en Palermo y ahora en Urquiza. Ah, ¿también en Urquiza? Sí, hace tres días que abrimos la churrería en Urquiza. ¡Felicitaciones! Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a comer churros. Son tantos años haciendo churros, son los más ricos. Pero qué rico es comer un churro calentito. Calentito, relleno con ese dulce de leche adentro. Así que en un ratito ya tiramos toda esta la fritura. Hay opciones de churros dulces, de churros salados. Churros dulces podemos tener. Con dulce de leche, con crema pastelera, con crema de chocolate, con crema de limón, con membrillo, con batata, con todo lo que uno imagina. Está bueno eso, ¿eh? Súper original. De crema de limón no lo he probado nunca. Y bañados en chocolate. Bañados en chocolate. Como para empezar el verano, porque a mí el churro me hace acordar la playa, el matecito. Ah, se te puso duro, ¿eh? Dale. Muy bien, ¿eh? Todos esos van a la fritura ahora en un ratito. Ay, nada más, nomás. Voy a llevar a Mendoza o a Palermo, ¿eh? Para que me... Para trabajar. Pero sí, mire usted. Ahí lo vamos cortando. Ahí va. Juan, ¿y vos también vendés churros salados? Claro, es que el churro es el mismo, el dulce con sal. Claro, pero le cambiás el relleno. ¿Y tiene la salida? La gente no está tan acostumbrada. No, no está, porque, por ejemplo, ve el cartel que dice churros rellenos con roquefort. Y no lo cree. Qué rico. Claro. No lo cree. Y se anima. ¡Qué posible! Hay que animarse. Por lo general los comen bien tarde o al mediodía. Claro. Por lo general el churro salado se acompaña con una cerveza o con un vermú. Como para una picadita. Ah, sí. Hay mucha gente que pasa por el negocio. Preparate, Gastón, preparate, Gastón. Acá ya terminamos con, ya acabamos toda la masa del embudo. Bien, bien. O sea que ahora... ¿Tenés posibilidad de cambiarle la matriz y hacer churros de distintos tamaños, sí, o grosores o calibres? O más gordo, más finito, no hay ningún... Eso es a gusto de consumidor. ¿Qué es, Juan Manuel, lo que hace que el churro no explote por pasarlo por acá? Las rayitas que le hace, está muy comprimida. La presión, la fuerza... Le saca todo el aire. Claro, claro. Entonces, a sacarle todo el aire no explota. Bien. Esto ya es con masa caliente. Ok. Hay masa caliente, ahora es más fácil. No hay que hacer nada de fuerza. ¿Quiere hacer la fuerza usted, Cala? Para que tenemos acá un muchacho joven. Igual quieren cambiar la tabla porque ya llenaron, ¿eh? Sí. Ya estamos llenando, ¿eh? ¿Podemos ir tirando la fritura, Cala? Sí, podemos. Podemos, ¿no? Mire que esto están saliendo de manera irregular. Yo me voy para allá, si bueno, para allá. Vamos. Vamos. Tiramos. Acá hay otra tabla. ¿Usted me lo sostiene? Yo le sostengo. Guarda. Siempre para adelante. Para adelante. Por favor, para adelante. Ahí va. Convertimos todos en churreros argentinos, sí, me parece, ¿eh? Hágalo nadar hacia adelante al churrito, por favor. Aceite bien caliente, 200 grados, ajá. 180 a 200 grados. Y sí. Si el aceite está bien, se tiene que cocinar entre 4 y 5 minutos. Y 5 minutitos, perfecto. Bien, bien caliente, o sea que no absorbe aceite. Uno tiene la idea a veces que el churro es muy aceitoso. Si está bien el aceite y está bien hecho el churro, no tiene por qué absorber aceite. Obviamente es una fritura, es una factura frita y tiene aceite. Claro. Me pasa la espumadera. Es imposible no hacerlo así. Y calando. Bien. Ya los noto crocantes. Se nota. Ya noto la crocancia al tocarlo con la espumadera. Claro. Sí, señor. Pero me gusta esta masa porque yo he escuchado de masas que tienen por ahí huevo. Sí. Pero me parece que este como que queda mejor. Es que la receta original del churro, como vino de España, es harina, agua y sal. Después le pueden poner leche, algunos le ponen ralladura de limón. Nunca te gritaron, anda frey churro. Claro, un par de veces me sucedió. Sí, lo que tenemos que ir yendo a Rosario, mientras están dorando los churritos. Está el móvil, está Juan Ballesteros desde Rosario, donde te está haciendo el partidazo ese de las leonas. Hola, Juancho, ¿cómo estás? Hola, Cala, ¿cómo te va? Estamos aquí, como bien decías, hemos almorzado ya todo el equipo de la televisión pública, te lo quería contar, después te voy a contar con más detalles qué, pero nos vinimos hasta Rosario, ¿sí? Porque, como bien comentabas en la previa, a Luciana Aymar, originaria de aquí, por supuesto, oriunda de Rosario, se le ocurrió juntar a sus amigas de toda la vida en el hockey con el actual plantel de las Leonas, que fue subcampeón olímpico, vos recordarás, allá por Londres 2012, en función de lo que ocurrió aquí, Partido Solidario, hace poco más de un mes, el pasado 6 de agosto, la explosión de Calle Salta. Bueno, en un estadio para las Leonas, es un estadio seguramente muy querido, este de Rosario. Aquí fueron campeonas mundiales, se está jugando este Partido Solidario en función de todos los damnificados de aquella tragedia. Muy bien, mi querido, muy bien, en minutos nada más. Ustedes ya habrán almorzado, pero unos churritos calientes no se les niega a nadie, ¿eh? Y flor de churras si que son la. Si puede mandar niña. Alguno, Cala, si puede. Sí, señor, sí, señor. Bueno, que salga todo muy lindo, en cualquier momento volvemos, ¿eh? En un ratito.
¿Cómo no? Estamos acá. Exactamente, que nos avisen cuando reintegran el partido. Bueno, che, mirá cómo se van dorando. Sí, están súper crocantes. Sí. Eso es fundamental. El aceite en buen estado, de buena calidad, sin demasiado uso, pero fundamental la temperatura del mismo para que genere una buena crocancia y para que el aceite no vaya a parar adentro del churro. Totalmente. Adentro del churro tiene que ir otras cosas y mucho más ricas que el aceite. Dulce de leche. Yo tengo una pregunta que nunca te hice. ¿Qué vida útil tiene el churro, digamos? ¿Vos freís y cuándo? ¿Lo podés vender ese mismo día o al día siguiente? No. Es más, los churros que yo preparo en las fábricas, o sea, se preparan y se venden y como mucho tienen 2-3 horas. Mira. Porque si no se ponen gomosos. Sí, por eso está bueno en una churrería y no en la panadería, que hay veces que en la panadería los hacen a la mañana y queda más tiempo. Ni siquiera a la mañana, los hacen a la noche. A la noche. Claro, a la madrugada. Claro. Entonces, en una churrería vos tenés churros que salen constantemente. Claro. La demanda ya. Claro, hay claro. cosas más desgraciadas y deprimente que un churro blando, por nada, amor de Dios. Nada peor. Y hay los españoles que son, yo los veía el otro día, los españoles que son los que hacen tipo en forma de espiral, claro. ¿cierto? Allá en España vos tenés dos tipos de churros. Sí. O sea, las porras o los churros propiamente dicho. Ajá. Ellos hacen, tienen como una gran freidora y una máquina que es vertical, que ponen la masa en un embudo, apretan una palanca y sale una sola boca. Claro. Y el maestro churrero, con un instrumento que no sé cómo se llama, le va dando vueltas y sale perfecto el redondel. ¿Podremos hacer uno? No así, obviamente, no tenemos la máquina desde arriba. Sí, ¿Se puede ahora? Sí, ¿tenemos masa? Sí, la idea es así. ¿Vamos? Mirá, estamos probando igual, ¿eh? Vamos a ver. A ver, vos, Dani, sos la que guía la espiral. Ahí va. Yo voy sacando, vos andá. Dale, ahí lo voy apoyando. Sí. Ponen la música española. Ahí de poquito. El chocolate con churro. El chocolate con churro, pero por supuesto. ¿Lo pego bien o dejo espacio como para que después crezca? No crece. No crece esto. O sea, va bien pegadito. Bien pegadito. Dale, Antonia, encarna. Vamos. Se puede abrir así. Antonia y Encarna haciéndote las porras, solo churros. Pues acá es más o menos por vestido, ¿no? Los churros y las. Más o menos. Bueno, ¿viste cómo tira aire? Pero no sé por qué, porque no pasa nada. Pero ahí claro, está. Exactamente esto ahí es está. Lo que te puede pasar en la fritura. Claro. En la fritura sí que te lastimas y te quemas. Claro. Vamos a la fritura con esto. Vamos, mira. Tengan cuidado por todo. Hermano, ¿cómo lo ponemos, Dani? Escúchame, para un cachito, yo te lo bajo. Pero es un buen tinte para... ¿O te gustan los churros más...? No, tienen que tener un más oscurito. Un poquitito más de color. Un poquito más de color. Un poquito más de color. Okay, bueno, okay, más de color. Pásenme que yo la bajo. Qué difícil, Cana. Usted me va a hacer un lugarcito en el diome. Si no hay una espátula. Yo lo voy a cazar así. Sí. ¿Sabe qué? Hay que hacerlo y de una. Y cuidadito. ¡Opa! Sí, pero es más. Un churro familiar, ¿eh? Siempre cuando uno tira los churros por se aleja por la posible explosión. Bien. O sea, no hay que estar siempre. Uno, yo, por ejemplo, más allá de la maquinita, la más allá del el amasado. Tiene que poner la masa. Sí. ¿Por qué no me lo contó antes? Pero mi vida corría peligro. Tranquilo. Son buenos los consejos de Juan Manuel porque mucha gente en su casa está viendo la receta, ve que es económica, lo quiere hacer en la casa. Atenti, ¿eh? Pero yo cuando era chica, yo quería hacer churros. Sí. Y decía, pero ¿y si la se convirtió en un churro? Ay, se convirtió en un churro. Un gran churro. No, yo decía, pero hago la masa y hago rollo y la tiro. Por favor, no, porque es peligrosísimo. Eso, muy importante. Podemos sacar para rellenar. Bueno, vaya sacando esto, por favor. A ver, porque usted sabe que lo saca de la fritura, así, con este tinte, con este color, y siguen calentitos y se siguen oscureciendo fuera de la fritura misma. Claro, un poquito, sí. Qué rico, sí. Lindo, para rellenar ya mismo, ¿eh? Por favor. Dijiste que las opciones son dulce de leche, crema pastelera. O sea, las opciones son las que algunos... crema pastelera, crema de chocolate, crema de limón, batata, membrillo. Crema de limón. La verdad que nunca probé un churro relleno con crema de crema de limón. ¿Viste la crema pastelera del lemon pie? O sea, la crema de lemon pie. Sí, bueno, es una crema pastelera adaptada con limón. Bien. Queda espectacular. Sí, ni te digo que churro relleno con crema de limón bañado en chocolate. ¡Chocolate!
Es una bomba. Qué bien que queda el chocolate con el limón, ¿eh? Totalmente. Me gusta que se ven sequitos. Sí, o sea, ¿viste cómo es el efecto? Enseguida los sacás de la fritura y se van secando, sí, sí, no quedan aceitosos. Ahí va, eso es. Y mientras tanto el otro sigue dorándose tranquilito. Sí, mira como bien. Que respira ahí desde el medio. Desde el medio. Guarda que se va a explotar. No, no, no. Va pero bien, sé va que, bien. Antes estaba hablando con Juan y yo le preguntaba, porque es la misma cantidad de harina que de agua, pero no en volumen. Exactamente, claro, claro. Perdón, antes me no en volumen, sino en volumen, no en cantidad. Claro. Okay. O sea, porque tal vez vos lees que dice 1 kilo 400 gramos y no es 1 litro 400. Claro. Volumen, okay. Volumen. Exactamente, hay que medir siempre por en casa. Por eso lo mejor es tener dos bols iguales y hacerle una marquita, por ejemplo, claro, y ponerle harina. Y agua. Claro. Bueno, chicas, vamos escúcheme, a rellenar. Vamos a rellenar, pero mientras tanto me están indicando que está Lucha Almar. Lucha, ¿está Luchita está por ahí? Le gustan los churros. No, no, me equivoqué del churro. Juan. Juan, Cala, ¿me escuchás? ¿Estás con Aymar? Sí, claro, mirá qué lujo nos vamos a dar en medio de la merienda de domingo en la televisión pública, hablar con Luciana Aymar. Luciana, bueno, un gusto primero tenerte en nuestra pantalla. Contanos cómo se te ocurrió esta idea de ayudar a tu ciudad por lo que pasó hace poco más de un mes. Estaba con mi flía, con mi familia, y surgió entre todos, la verdad, una charla que estábamos justo hablando del tema de lo que había pasado y bueno, todos los eventos que se estaban haciendo solidarios, nosotros siempre estábamos pensando qué podíamos hacer. Así que entre todos dijimos, bueno, armemos un partido que vengan las chicas, las leonas, y muchas de mis amigas, que algunas están jugando, otras no, ya dejaron, y hacemos un partido que la verdad está resultando bárbaro, y bueno, la verdad contenta de poder haberlo organizado. Bueno, van ganando las leonas actuales, 1-0, no sé por qué vos estás con la de las viejas leonas de alguna forma, con la camiseta celeste, violeta en realidad. Bueno, ¿es un partido con un poco de fricción o solo en broma? No, no, la verdad que queríamos hacer un lindo partido, entretenido para la gente, y a la vez también uno nunca quiere perder, para nada. Y bueno, en mi caso darle una mano a las chicas, que bueno, tienen un equipo quizás un poco más desparejo, entonces por eso me puse la camiseta violeta. Cala, no sé si estás escuchando a Luciana Aymar, a ver si podés conversar un poquito con ella para meterte aquí de lleno con lo que está pasando en Rosario, a ver. Sí, completamente. ¿Cómo estás, querida? Excelente iniciativa, realmente excelente iniciativa. Me imagino que se llenó de gente. Todos los rosarinos están atentos y nosotros desde acá siempre, desde el momento cero, estuvimos atentos a esta desgracia que ha ocurrido. Sí, la verdad que contenta de poder estar haciendo este evento para toda la gente que realmente sufrió mucho y sigue sufriendo. Así que, nada, era unirse a tantos eventos benéficos que estuvieron haciendo y por esta causa que tanto lo vale, ¿no? Me parece así muy bien. Así que gracias también a ustedes por estar presentes. Me parece muy bien. En un ratito nada más volvemos para bichar cómo anda el partidito y nosotros vamos a seguir con los churros, que tendríamos que haber ido a vender los churros ahí en el partido. Típico partido ahí con la canasta de mimbre, mi querido. Churros, churros. Yo creo que Juan se intimidó un poco con Luciano. No le parece muy linda. Fue como, ay, qué linda que es. Es una churra divina. Un besito muy grande, Lucha. Y realmente, felicitaciones por esta iniciativa. Bueno, hasta pronto, Juancho. Volvemos en unos minutos. Les mando un beso. Chau. Chau, chau. Muchas gracias. Bueno, divina. Hablando Chau, Cala, nos y vemos. Hablando, este platillo volador o espiral extraño, también está tomando su colorcito. Pero mientras toma el colorcito, ¿por qué no nos ponemos a rellenar nosotros? Que ya ahí don Roberto está llenando la tolva con Gladys. Con dulce de leche. ¿Qué tipo de dulce de leche, Juan Manuelo? Si usás el repostero hay que ablandarlo con un poquito de agua. Con una cuchara lo ablandás, le echas un poquito de agua. Y si no, usás el dulce de leche tradicional, que es el dulce de leche que tiene... Con el que es más fácil trabajar. Claro. Muy bien. Es más fácil trabajar, pero debe chorrear demasiado por ahí en el churro. Por eso se utiliza el dulce de leche repostero. Un poquito rebajado. Okay. O por ahí ya te viene el dulce de leche repostero, lo pedís a medida. Ah, vos podés hacer eso. Y claro, y hablás con la fábrica de dulce de leche, le decís, necesito dulce de leche y hacerlo un poquitito más. Tenemos que hacer eso, blando. Dana. Tenemos que hacer eso. Bueno. Y ahí tiene una tolvita.
Me imagino también ahí con un... Claro. Con un émbolo. Es un émbolo, acá se junta el dulce de leche, con esto empuja. Sí. Y sale el dulce de leche por acá. Okay. Se pincha el churro. Claro, porque no es fácil con una manga casera hacer esto. Claro. No. Específico. Pero estaba pensando... ¿podés tener este piquito, lo adaptás a una manga? Claro, el émbolo que venden en los bazares gastronómicos ya viene también con esa jeringa que la utiliza. Primero para hacer el churro y después para rellenarlo. Teníamos una por acá. Sí, teníamos una. Me parece muy bien. Rellene, maestro, rellene. No, sí, vayan probando. Vamos a compartir. Para mí esto es muy importante. Cuando vos agarrás un churro y se ve el dulce de leche, eso quiere decir que está bien, bien cargadito. Bien cargado hasta el fondo. Si no, es una porquería. Claro, bueno, chicos, usted rellene como corresponde, Nos vamos a una pequeña pausa, pero luego de la pausa seguimos con el maestro churrero y muchísimas cosas más.